Pues otro vídeo más de exploración urbana. Este va a ser un vídeo distinto, va a ser más documental que urbes en sí. Estamos en el circuito urbano de Valencia. Como veis, está abandonado y ahora mi compañero explica un poquito todo lo que pasó aquí. Hola a todos. Pues a ver, aquí empezamos en el 2010, se hizo este circuito con el dinero público del PP y durante 3 años la Fórmula 1 venía aquí como circuito europeo hasta que después de 2012, con la caída de la burbuja y que despidieron a Francisco Camps y a Rita Barberá, pues se abandonó. Y todo esto es un dinero que se pagó con impuestos, aquí se queda abandonado para nada. Vamos a ver qué vamos queda. Vamos a ver lo poco que queda del lugar. Esto que se ve aquí, esto aquí donde Alonso cuando ganó en 2012, que fue la última carrera que ganó él, saliendo desde el puesto 15, aquí en esta zona fue donde después de ganar empezó a hacer trompos, porque si seguíamos hasta el final estarían allí los boxes y todo eso que es parte de Urbana. Creo, está desmontado. Creo que alguien más lo sabe porque hay marcas de hacer trompos ahí. Porque hace ya casi 10 años. Pero allí tenemos, a ver si podemos llegar hasta el túnel. Y allí está ya el puente que cruzaba el río. Hicieron un puente que o lo han desmontado o ya no está. Porque eso es la curva antes de meta. Pues aquí vemos un piano donde los coches se apoyaban. Y si se pasaban y pisaban esto, que parece césped, pero no, esto es AstroTour. Esto resbala muchísimo y aquí los coches pues se saldrían fuera para perder tiempo. Pero si vienes por aquí, sabes la dirección de la pista, de que venían por aquí, claro. Y por aquí pasaban. Porque aquí, si vienes al revés, se chocarían. Aquí en el videojuego es cuando haces los... Esto se llama piano. A diferencia de aquellos pianos que son de hormigón, estos son desmontables. Vemos aquí los anclajes y son de chapa, porque estos los podían mover. Vemos ahí que se han llevado un pedazo a alguien. De recuerdo para casa. Seguramente. Sí. Pero estos sí que se podían desmontar. Este famoso Maldonado. Y rompió, o sea, rompió el coche de Hamilton. Pues nos estamos fijando de que incluso en medio del circuito viven ocupas. Vive gente. Bueno, aquí no sé si se dice ocupa como tal. Pero allí han hecho una hoguera para calentarse. O sea que vive gente aquí en medio también. Sí. Bueno, pues me lo estás sirviendo para algo. Sí. Bueno, también recordar a la gente que en este circuito, en esta recta, fue uno de los accidentes más sonados de la última década. De Mark Webber y Cobain, que intentó adelantarlo, se acercó demasiado, le pegó atrás y salió volando. Y al final de la recta se estrelló con su coche destrozado, y por suerte no le pasó nada. Cosas de esta de la Fórmula 1, que son accidentes muy fuertes. Sí, fue bueno. Y con suerte sale todo bien. Bueno, aquí vemos que tenemos una marca de 30 metros, hay que pensar que aquí falta una valla, como en aquel lado, estaría la valla, y en estas marcas habían puesto los carteles de 50, 100, 150 metros para que frenasen los coches antes de llegar a la curva. Solamente queda ya la marca en el suelo que harían los constructores para ponerlo, porque aquí nos faltaría toda la valla, pero es una cosa interesante como este marcado esto en el suelo. Bueno, pues aquí estamos viendo una salida de emergencia, aquí está ya los masas de seguridad. Pues si hubiese un accidente en toda la recta, para poder sacar el coche rápidamente y así que la carrera siguiese deprisa. Entonces estas vallas no estarían, habría una grúa de seguridad y gente de seguridad, entonces sacarían el coche marcha atrás y lo guardarían aquí detrás hasta que se acabe la carrera y poder llevar a los boxes que estarían allí delante. Muy hasta aquí el circuito, no podemos entrar más, porque toda esta zona iría hacia el puerto, que ya está cortada porque es zona privada. Entonces, hasta aquí el circuito. Y nada, recordar que aquí Alonso ganó en el 2012, siendo la última victoria de este circuito con Ferrari. Y nada, yo ya tengo lo que tú quieras decir. Pues, además de que esto sí que parece casi intacto, sí, como fue el circuito y las farolas, que están muy chulas, con las bombillas y todo. Aquí sí que me imagino un circuito de verdad. Y yo creo que por aquí ya finalizamos el vídeo. Bueno, y dar las gracias a Saúl, que sabe muchísimo de Fórmula 1. Y la verdad es que esto es un vídeo un tanto distinto, pero mola. Mola y con algunos pedacitos que os voy a meter durante el vídeo va a molar más todavía. Si os ha gustado el vídeo, dale a like, suscribíos si no estáis y compartid, que siempre ayuda al canal. ¡Chao! Bueno chicos, saliendo ya, nos hemos dado cuenta que aquí está ya el puerto, vemos aquí ya H.
por el tema del helicóptero de seguridad, que en una carrera de Fórmula 1 no se puede empezar si el helicóptero no puede esperar por seguridad. Pues hay que evacuar un helicóptero o algo. Así que hemos encontrado también esta parte. Además de esto, la parte que vemos allí es todo el parking, que sería toda la zona de parking. Y aquí, si me confundo, poner los comentarios porque no estoy seguro, pero yo creo que estos círculos, que es 1, 2, 3 y 4, yo creo que aquí iban paneles de patrocinio, pero no estoy seguro, ¿eh? Aquí es donde yo me imagino que irían las lonas montadas así, para que lo vieran desde arriba, tanto los helicópteros como los de la retransmisión y demás, pero no estoy seguro. Si me confundo, poner los comentarios.